Quinquela tuvo la potencia como artista de convencernos que la boca era tal cual él la veía. De hecho, la transformó tal cual él la soñaba o como la veía. La boca fue un invento de Quinquela, yo lo creo muchísimo eso. La gente del barrio, los viejos, te dicen que la boca antes era gris y con Quinquela se volvió de color. Es decir, la tristeza la convirtió en alegría. Eso creo que es como que resume su obra. Museo Quinquela, Escuela Quinquela, Hospital Quinquela, el barrio de La Boca es Quinquela Martín y Quinquela Martín es La Boca. Por eso esta salida a la calle, a las fachadas de algunos vecinos y de algunos lugares emblemáticos del barrio, del patrimonio del divino Museo Quinquela Martín, está generando una movida impresionante. Ahora todos lo ven y quieren tener el suyo. Es una tradición que inauguró Quinquela, ¿no? Para él era un objetivo central que el arte conviviera con la vida cotidiana de los vecinos y así lo hizo. De hecho, pobló las aulas y los espacios comunes de las escuelas que él donó con murales de su autoría. También en muchos espacios públicos vamos a encontrar todavía los murales de Quinquela o murales resueltos en técnicas cerámicas de otros grandes autores boquenses como La Cámara, Victorica. Es decir, esta idea del arte conviviendo con la vida cotidiana viene desde aquella edad de oro que, bueno, lo tuvo Quinquela en el centro. Y este año lo que hicimos en ocasión de conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento de Quinquela fue convocar a través de las redes sociales del museo a vecinos que ofrecieran sus fachadas para exhibir alguna obra de la colección, no necesariamente Quinquela, sino alguna obra que eligieran de la colección. En Quinquela tenemos al loco soñador por excelencia, al gran trabajador del arte y a un ejemplo de solidaridad que, bueno, cuyo legado continúa hasta el día de hoy. Llegaron a la conclusión de que este paseo turístico que existe en La Boca, pero que se tendría que extender hacia este barrio, hacia el extremo de donde nosotros estamos, estamos a 150 metros de uno de los orillas del riachuelo. Y bueno, llegaron a la conclusión de poder poner estos murales que están detrás mío, seguir extendiéndolo hacia el riachuelo, que lo tenemos allá para el sur, y juntar de esa manera el estadio de Boca, juntar el museo, juntar un caminito propiamente dicho, el paseo salesiano. ¿Hace cuánto que tu fachada ostenta este mural? Bueno, hace una semana que la fachada y la cuadra cambió, la vida de la cuadra, por ahí la dinámica se modificó. Enhorabuena, porque tenemos un Quinquela en la puerta cada día. Cuando nos despertamos y caminamos, nosotros como familia ya lo hacemos con una sonrisa. Y los vecinos también han encontrado en este cuadro un punto de encuentro. La gente viene, lo mira, se saca fotos. Es decir, creo que después de tantos años que Quinquela nos dejó físicamente, él sigue regalando arte, encuentro, tendiendo puentes, fabricando bisagras y uniendo a los vecinos. Y sí, la verdad que fue muy movilizante ver cómo se ponía el mural, ver la reacción de la gente. Nos postulamos con mi familia y, bueno, muy contentos de tener este Quinquela personal acá, que es para todos, es para toda la cuadra, y esperando siempre la realización de nuevos murales, porque la verdad que a partir de esta idea, a nosotros como vecinos se nos da la oportunidad de pasear por el barrio e ir como de etapa en etapa a ver los distintos murales que hay en el barrio, en Boca Barracas. Así que es como un recorrido nuevo que se abre, o muchos recorridos que se van a abrir. Estamos cerca de una zona que es famosa porque es bastante densa, ¿no? Con los problemas sociales que hay también, históricos en La Boca, ¿no? Sí, bueno, la verdad, muy buena esa pregunta, porque entonces el arte, como Quinquela ya lo predicaba, tiende a unir. Es decir, yo calculo que estas obras van a tener un efecto de equilibrio en el barrio. Un barrio que está muy olvidado, es un barrio que tiene muchos problemas de avance inmobiliario, y esto le va a dar al barrio como una especie de una vuelta a la esencia. Esperemos que estos cuadros también ayuden, como te dije, a tender puentes, a que los vecinos nos encontremos, que hablemos de pintura, que hablemos también de otra problemática, pero a través siempre del arte.